El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro en el departamento de Arauca. Y la comunidad de Costa Hermosa y Manhattan bloquearon la vía hacia Clarinetero durante el fin de semana por el deterioro de este eje vial. El miércoles se reunirán con el contratista. La comunidad de los barrios Costa Hermosa, Manhattan y otros aledaños de la vía Arauca-Clarinetero durante el fin de semana bloquearon esta vía por el deterioro de la carretera, por las volquetas que transitan diariamente por este sector cargados con materiales. Bueno, la decisión que hemos tomado es porque las volquetas nos han dañado la vía. Tenemos esa vía demasiado deteriorada, nos han acabado la única salida que tenemos y entrada a lo que es el barrio Costa Hermosa y barrio Manhattan. Y hemos pedido solución, solución a los contratistas que nos solucionen ese problemita. Y aquí ellos nos dicen que es que tanto el alcalde como el gobernador son los que tienen que solucionarnos el problema, que porque ellos pagan un impuesto, que ellos ya pagaron, están pagando el permiso de sacar esa sierra. Luego de conocerse la protesta por parte del alcalde de Arauca, la comunidad fue citada al despacho del burgomaestre para llegar a unos acuerdos. Con el señor alcalde acordamos una reunión para mañana en el cual los contratistas nos van a solucionar tantico la vía, mantener bien dos contratos que es de la piscina a la alcantarilla Costa Hermosa, que ya están en planilla, y el otro es de Costa Hermosa, de donde termina la pavimentación de Costa Hermosa, a pasar a Manhattan. Y otro tramo que es a continuar de donde Don Rodríguez hacia la donde Juvenal Ontivero, que es otro tramo que está pendiente, pero lo que ya está en planilla son los dos que están aquí atrás, que es el de la piscina a Costa Hermosa y el de donde termina Costa Hermosa, allá abajo Manhattan, para arreglar ese tramo que está en pésimas condiciones, que nos lo han dañado unos contratistas de sacadores de tierra por la zona. El malestar de la comunidad de estos barrios del municipio de Arauca es porque la carretera la están deteriorando. La solución es que los señores como contratistas nos entreguen la vía en el estado que la encontraron, que ha sido una vía que ha sido bastante peleada para que no la pavimentaran y ellos en un mes no la han vuelto nada. Los habitantes de este sector solo solicitan al contratista que le entregue la vía nuevamente como la encontraron a la hora de sacar el material. Entonces que de acuerdo con ellos nos la entreguen en el mejor estado para poder transitar. La reunión quedó programada para el miércoles en el barrio Costa Hermosa entre la comunidad y el contratista.